Pero me encanta porque me siguen conociendo generaciones nuevas, ya que dijeron que soy un ícono, es como decir, bueno, es vieja. No, pero no, es increíble, no. Como digo, ¿cómo hay pibes, chicos que me conocen? Y claro, eso de repetir y que haya sido tan grosso, ¿no? Pero, tenemos imágenes de Lina. Sí, ¿verdad? La película es Santa. En donde en realidad es una persona que va a ver a un mano chanta y se transforma él en mano chanta. Claro, claro. Está hace poquito la vida. Y ella es asistente de él. Ah, maravilla. Bueno, el audio no está, pero la música es la dicha. Sí, la música, obviamente. No, pero te parece que son esos programas que han marcado tú un hito en la televisión argentina y que no te cansás nunca de verlo, que lo repitan mil veces, que de hecho lo están haciendo, ¿no? Mira, yo hace 2 años viajé a cantar a Los Ángeles y me pidieron especialmente que trajera, cuando empezaron a salir los DVDs de negro, que lo trajera, y en un teatro de Disney, en 2 funciones repletas, pasamos 2 sketches donde yo estaba con el negro y la gente pero deliraba a los gritos, o sea, los argentinos que viven en Los Ángeles y los que no, porque bueno, sí, son medios. Por ahí ahora un vuelco en tu carrera, estás trabajando para Los Abuelos. No, haciendo la obra El Seide, es abuelo. Bueno, Seide es el abuelo, en Yiddish quiere decir abuelo, el chique es el sobrenombre de una persona, de un abuelo. Pero, que tiene abuela. Abuela. La pobre de Seide. Ajá, perfecto. Sí. Pero no, viene de todo tipo de público a verlo, no solo la gente grande. Y tampoco hace falta ser judío para verlo porque es una historia, claro. Obvio, es en castellano, y hay zambas, bagualas, tangos. ¿Y qué historia cuenta? La historia del abuelo de Diego Lichtenstein, que es mi compañero, que es el autor y protagonista de esta obra, autor junto con Perla Lasky, y es un tenor. Increíble, o sea, yo también me sorprendí mucho al escucharlo cantar a él por primera vez. Un hermoso ser y un artista nuevo para mí porque no lo conocía. Y hacen todo el relato de la historia de este abuelo. Sí, el abuelo de Diego, al quien él le escribe este homenaje, nació en Rusia y a los 17 años dejó Rusia para ir a Estados Unidos a encontrarse con su hermano para evitar el servicio militar. Y estaba cerrado el puerto y llegó con el barco a Argentina. O sea, quedó en Argentina y esa historia a través de canciones, de música en vivo, con Norby Vogel y Oscar Kramer también que tocan. ¿Y dónde están haciendo, Divina? En Café Belma, bueno, en la sala de teatro. Ajá. En el Belma, los domingos, exacto, Gorriti y Humboldt, los domingos a las 19 horas. Es un reestreno porque ya lo hicimos el año pasado, antes de viajar. Buenísimo. Sí, aparte, no te vas muy tarde. Claro, y te vas a cenar. Tampoco tenés tiempo de deprimirte porque no ves el horario peor del domingo. Sí, los picos de depresión. No, muy bella. ¿Y tele? Todavía nada, pero pronto hacer algo de ficción. ¿Qué es lo que más te gustaría hacer? El puntero. El puntero. ¿Cuántos actores? Sí, es excelente. No, es maravilloso. Yo hace 3 meses que volví a Argentina, ni bien lo empecé a ver, me encantó. Pero digo, ojalá yo tuviera la suerte que tuvo Ceci Roth, que dijo, ay, cómo me gustaría estar en El Elegido, y sucedió. Bueno. Ok. Te llegaron para actuar, ¿no? No, qué sé yo, no es fácil bien. Tampoco cuando una historia ya está armada y los personajes ya están
definidos, pero no hay que perder las esperanzas. ¿Le da la esperanza a tu hijo? ¿Cómo anda? Ah, divino. Hablando de tu esperanza, pensé que ibas a decir. Estás actualizada. No, estaba en Israel. Ah, Israel. Pero en Israel también ves cosas de Buenos Aires. ¿Sí? Estábamos viendo Chiquititas. Ah, Telefe Internacional. Sí, Valientes, estaban dando. Fue Emilia Tías y sí, un éxito puro, total. Ah, pero no, lo de Tito me salió así con la espontaneidad del chiste. Está muy bien. Divina, muchísimas gracias por haber venido. Mucho éxito con tu espectáculo. La gente de Gualeguaychú te quiere invitar a pasar una estadía de Gualeguaychú. ¡Qué bueno! La vas a pasar bien, vas a descansar, vas a conocer un lugar espectacular. Precioso, por si te llaman para el puntero, venía a contarnos acá. Gracias, Divina. Divina, grados 2. No te muevas de ahí porque después del corte seguimos con mucho más informadísimo.